ese culo. Disculpe. Sí. ¿Ha dicho algo? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿a qué hora la han citado a usted aquí? A las 4:30. A esa misma hora me citaron a mí. Con Palomero. Con Palomero, sí. ¡Hija de puta! Le he oído. No, no. Le he oído. Disculpe, señorita, no lo hago adrede. Oiga, por favor. Señorita, por favor. No. Si no se tranquiliza, podemos seguir así toda la tarde. ¡Guarra! ¡Guarra, yo no! ¡No sabe de lo que habla! ¡Por Dios! ¡Perdone! ¡Ah! ¡Perdone! ¡Guarra! ¡No insista! Son 75. Síndrome de Tourette, lo llaman los especialistas. ¿Está de coña? No, no, no. Le juro que... es la verdad. ¡Que te den! Ven, me sale solo. Ah, es usted un... ¡pelotudo! Perdón. ¡Putona! ¡Putarraca! ¡Calentona de mierda! ¡Es una vieja! ¿Pero esto qué es? ¡Joder! ¡Cómemela! ¡Ay! ¡Por Dios! Perdón, lo siento. No, Federico. No, otra vez las disculpas no, hombre. Vamos a ver, señora. Es fundamental que usted entienda la situación. Este señor es un enfermo. Él no lo hace aposta. ¡Puta, putón patrio, calienta bragueta! Sí, arréglalo. ¡Qué horror! ¡Virgen no, santísima! Pero no le estoy diciendo que no lo haga adrede. ¿Y yo tampoco? ¿Cómo? ¡Que yo tampoco lo haga adrede! ¿En serio? Oh, pues menudo circo estamos montando aquí. ¡Guarra! No sé ustedes, pero yo me estoy empezando a sentir... Como ya le dije que era buena gente. ¡Tócamela! Jesús María José. Lo que no quita para que siga siendo buena gente, ¿eh? ¡Pelotuda! Gracias. Jesús María José, este hombre no se cansa. Aquí en España decidí dedicarme a una actividad que pudiera ejercer solo, en casa. Y monté una pajarería. ¡La concha de la lora! ¡Basta, basta! Pero terminaban devolviéndome todos los loros que vendía. Decían que estaban muy mal educados. ¿Y qué iba a hacer? ¡Silencio! Recogerlos en casa, pobrecitos. De mil putas. ¿Negaré? ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Ay, pues empieza usted estupendamente! Perdonen, es la presión. Federico, estamos con usted, ¿eh? ¡Caromba! ¡Paronga! Es que tal vez no fue una buena idea empezar conmigo. ¡Forro! ¡Sorete! ¡Choto! ¡Pijón! No, pero va bien. Me da que filtrar ciertas groserías. Son más suaves, ¿no os parece? Sí, sí. ¡Aborto viviente! No he dicho nada. ¡Jesús, menudo filtro! Ah, es que es así. Cuanto más tenso estoy, más fuerte es el ataque. Me calmo únicamente poniendo los pies en agua y sal. Pues tenga cuidado, ¿eh? Yo me constipo siempre por los pies. ¡Ay, parece que estoy bajo una bóveda y que todo lo que repito me lo devuelve el eco! ¿Cuánto tiempo me queda? 1:37. Perdonad, ¿os importa si abro un poco? ¡Ábrete de patas! Muy bien, vamos muy bien. Perdón. ¡Cualquiera que nos viera! ¡Ay, señora, deje de mandar malas vibraciones al grupo! ¡Caca, culo, pedo, meón! ¡Pero es que va a soltar la Biblia en verso! Federico, ¿nos concentramos? ¿Sí? Sí. ¡Me subo! ¡Bien! ¡Eso no es una palabrota! ¡Es un pez! ¡Anda la otra! ¡Bien! ¡Eso no es una palabrota! ¡Es un pez! 15 segundos. ¿Todavía? ¿Pero cuándo se va a acabar esto? ¡Putona! ¡Hola, el broche de oro! ¡Cachis en la mar! ¡Por las jolines! ¡Jolín! Y tiempo. ¿Un examen de la GB? ¡Bravo, Emilio! ¡Hijo de mil puta! Gracias, Federico. Aquí estoy, dominando la situación. Boing, boing. 747. Ay, joder, es que no hay quien se relaje. Pero es que también tenemos el 757, el 767, 777 y 787. Todos más modernos que el 747. Los enanitos. ¿Sí? ¡Que no tenéis imaginación! Ya puesto, pregúntame por los dálmatas. ¡Hija de la reputísima madre que te recontra parió! Nada, no he dicho nada. Lo ven.
Pedazo de pelotudo. ¿Para dónde? Ser su esposa debe ser muy divertido. No vaya usted a creer. ¡Cómemela! Ay, disculpe. Uy. Por de putarraca. Ay, disculpe. Ese par de peras. Doctor Palomero. ¿Doctor Palomero? No. Me acaba de avisar la recepcionista que su vuelo llega con retraso. La reputísima madre que lo recontraparió. Pero no se ponga usted así, hombre.